La bienvenida a Lucas Romero, gran analista político. Lucas, qué placer. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, Matías Urtag, te saludan. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Gustavo. Buen día al equipo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, Muy muy bien, bien. muy bien. Bueno, ayer se hizo el debate interesantísimo de los candidatos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estuviste allí analizando todo lo que ocurrió. ¿Con qué salís, digamos? ¿Con qué mirada salís después de todo lo que viste y escuchaste? Bueno, a ver, primero siempre resaltar la importancia de los debates, ¿no? No solo porque se genera una instancia de información para el votante, de conocimiento de las propuestas de cada uno de los votantes, sino porque también es un desafío para los candidatos tener que someterse a esa situación de, bueno, de confrontar sus ideas y sus propuestas con el resto de los contrincantes. Siempre es saludable que tengamos este tipo de debates. Dicho eso, también vale la pena remarcarlo, uno ve la tendencia de que este tipo de instancias de discusión en los últimos años tiende a ser más de confrontación entre los candidatos y de agresiones que de tener una vocación propositiva, ¿no? Y en algún punto también eso está condicionado por el contexto de competitividad de cada uno de ellos. Y digo esto porque si uno tuviera que hacer una síntesis de lo que vio, después podemos discutir o charlar los matices, pero uno vio al candidato que viene ganando la elección, concentrado específicamente en lo propositivo, sin entrar en las confrontaciones, lo que marca la regla, lo que marca la conveniencia, obviamente, para quien va ganando, tratar de no meterse en el barro con los otros candidatos. El candidato que aspira a ingresar una segunda vuelta, porque salió segundo en la elección, Santoro, confrontando contra el que va ganando, desde lo propositivo, tratando de señalar contradicciones o debilidades en los argumentos del que viene, y el que va tercero tratando de, bueno, confrontar contra el que va segundo, que es su objetivo estratégico para poder forzar que ese tercer lugar se transforme en un segundo y poder él acceder a un balotaje, ¿no? Y esto es un poco la película que vimos ayer entre Jorge Macri, Leandro Santoro y Ramiro Marra, en función de las posiciones que ocuparon cada uno en la PASO. Y con relación, Lucas, a los problemas reales de la gente, porque a mí me da la sensación que ellos siempre discuten sobre su ombligo, ¿no? Pero como que lo que le pasa a la gente está de soslayo, ¿no? Recién abrí el programa contando la historia de Isabel, ¿no? Una jubilada que con su jubilación mínima tiene que darle de comer a tres nietos y a un hijo discapacitado, ¿no? Y que está ahí todos los días en el comedor de San Cayetano. De esa gente no se habla, ¿no? Como no sé, como que les da vergüenza y entonces hablamos de otro tema, pero de los problemas reales de la gente no hablan. Sí, es un buen punto ese, efectivamente, y tiene que ver con esto de que uno aspira a que en los debates lo que haya es, bueno, propuestas de soluciones a los Claro. problemas de la gente, Claro. y cada vez más se encuentra uno con confrontaciones, peleas, agresiones y discusiones Chau. que no tienen nada que ver con los problemas de la gente. Pero en algún punto, y me tomo de esto porque es curioso también, los debates presentan una instancia inmejorable de incidencia en la agenda y en la discusión pública. O sea, una de las utilidades que tienen los debates es que los candidatos pueden, bueno, trabajar la discusión pública y la agenda de discusión electoral. Y bueno, Jorge Macri tiene, en este caso, digamos, yo diría la ventaja y la desventaja de ser oficialismo. La ventaja porque hay buena parte del electorado de la Ciudad de Buenos Aires que se siente satisfecho y conforme con lo que el gobierno de Juntos por el Cambio les está dando, y la desventaja porque hay muchas cosas por mejorar, por corregir, por solucionar, y efectivamente hay un intento ahí de Jorge Macri, por lo menos de lo propositivo, de reconocer eso y tratar de ofrecer soluciones. Ahora, desde el punto de vista de la comparación entre cómo encararon el debate Santoro y Marra, ahí me parece que hay una arista interesante porque Marra planteó una agenda muy sofisticada, ¿no? Esencialmente muy focalizada en la discusión del código de planeamiento urbano, que es un aspecto de la agenda de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene una agenda pública bastante distinta a la agenda de discusión nacional, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos dos grandes ejes en la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con la infraestructura y la discusión de planificación urbana, de infraestructura urbana. Y después toda la agenda de servicios, ¿no? Salud, educación, seguridad y transporte. Y
da la sensación que Santoro se plantó en una agenda que es muy de nicho, ¿no? Que es las eventuales irregularidades que pudiera haber habido en el manejo del código de planeamiento urbano en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando uno lo escuchaba a Marra, competidor con Santoro por esto de ingresar en la segunda vuelta, con una agenda mucho más concreta, ¿no? Los problemas en los edificios, en los hospitales, los problemas de inseguridad, los problemas de movilidad en la ciudad por los piquetes, los problemas de... como que en ese punto Marra está teniendo una actitud propositiva mucho más conectada con la agenda de preocupaciones de la gente, y quizás eso explique un fenómeno que para mí no hay que soslayarlo. Las únicas comunas en donde Ramiro Marra sacó más de 20% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires fueron las comunas 4, 7, 8 y 9. Y ustedes me dirán, ¿y qué comunas son esas? Son las del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Son las cuatro comunas más al sur de la Ciudad de Buenos Aires, que son las comunas en donde habitualmente le va muy bien al peronismo. Son comunas en donde el promedio a nivel socioeconómico es más bajo, hay sectores más vulnerables, y da la sensación, este fenómeno ya lo vimos en el 2021, de que ahí La Libertad Avanza está conectando mucho mejor que el peronismo con esos sectores, que habitualmente son sectores que votan al peronismo, quizás por esta practicidad de lo propositivo, esto que decías, Gustavo, ¿no? Un candidato que habla mucho más concretamente de los problemas que la gente ve, uh-huh. y no de discusiones más de tono sofisticado respecto de cuál debe ser el planeamiento, de si hubo o no negociados. Me parece que ahí hay un activo de Marra que quizás le esté, esté explicando por qué a Marra le va mucho mejor en esas comunas del sur que en otras comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Lucas Romero, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer. Vos sabés que te escuchaba y quería ver si podríamos ahondar en lo que pasa también lo nacional, porque, a ver, es muy cierto lo que decís, que Marra pareciera ser que está sacándole o intentando, de alguna manera, sacar votos en la laguna del peronismo, ¿no? En la zona sur de la ciudad. Y, mientras tanto, en el ámbito nacional, uno lo se imagina a Milei intentando de alguna manera también sacar en la laguna de Patricia. Digo, ¿cuál es el votante real? Esto es lo que hace muy complicada la situación para entender lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Con Gustavo alguna vez dijimos, y decía sobre todo Gustavo, que todavía no sabemos qué va a pasar porque todavía estamos analizando qué pasó. Digo, y sigue siendo un tema para estudiar, ¿no? ¿Cuál es el votante real y de qué manera está representado su voto cuando realmente es muy cierto lo que decís? El lado sur de la ciudad, históricamente peronista, si se quiere, está siendo de alguna manera invadido por Marra, y lo mismo, pero con los votos de Patricia, pasa con Milei. ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, interesante, porque pones el foco en dos fuentes de alimentación de Milei, y efectivamente explicar la emergencia de La Libertad Avanza o de Milei no necesariamente nos debe enfocar en una sola coalición. No hay una sola víctima, claro, claro, de la emergencia Milei. Es más, si uno mira el proceso en el mediano plazo para atrás en la Argentina, lo que hemos visto del 2019 para acá es cómo las dos principales coaliciones que reunieron el 90% de los votos en 2019 se han desinflado, han perdido caudal. Sí. Ahora, ese proceso no fue sincrónico, no fue paulatino y parejo en las dos. Se dio un proceso de pérdida de caudal electoral muy fuerte del oficialismo entre 2019 y 2021. La famosa elección de medio término del Frente de Todos, que sí. Lo vio perder 5 millones de votos en relación a lo que había sacado Alberto Fernández en 2019. Ahora, ojo que en los últimos dos años quien perdió mucho caudal fue Juntos por el Cambio, que perdió 3 millones de votos si comparamos los votos que sacó Juntos por el Cambio en la PASO del 2023 contra los que sacó en las generales en 2021, que fue la última instancia electoral de referencia. Ahora, ¿dónde pierde votos Juntos por el Cambio? Bueno, si vos mirás, Juntos por el Cambio perdió votos en todas las provincias, salvo en Neuquén. En todas las provincias de la Argentina, Juntos por el Cambio retrocedió en relación a lo que había obtenido en la PASO en 2021. ¿Y qué papel crees que jugó la pelea ridícula entre Patricia y Ignacio? Bueno, en buena medida, probablemente esa pelea de dos candidatos que se hablaban a sí mismos, que se hablaban sobre los problemas que tenía uno u otro, bueno, desatendieron un electorado, sobre todo en el interior, porque a este punto quiero llegar.
Las ocho provincias donde más votos perdió Juntos por el Cambio, y estoy hablando de que perdió más del 35% de su caudal en estos últimos 2 años, en esas ocho provincias donde más perdió, bueno, en esas ocho provincias ganó Milei. O sea, si uno mira el comportamiento electoral interior, uno debería decir, Milei se alimentó de votos de Juntos por el Cambio. Esto es lo que explica por qué a Milei le fue muy bien en el interior. Y estoy haciendo foco en el interior, porque si te vas al área metropolitana, al AMBA, bueno, ahí Milei salió tercero. Y efectivamente ahí Milei da la sensación, hasta incluso, que le robó más votos al peronismo que a Juntos por el Cambio. Esto... Pero hay, pará, porque ahí me interesa tanto ese tema. ¿Vos crees que son votos legítimos de gente que encuentra en Milei una opción de bronca, bueno, de esperanza, llámalo como quieras, pero votos legítimos de gente que pensó y fue decidida a votar a Milei? O como vos acabás de señalar, le roba votos al justicialismo. A mí me da la sensación que en muchos lugares del país el justicialismo, que es un aparato político muy interesante y juegan a la mancha con los aviones, para mí, en algunos lugares hubo como un incentivo de votar a Milei para cambiar al enemigo y cambiar el frente de batalla. Pero que es una mirada mía, quizás no tiene nada que ver con la realidad, pero quería saber tu opinión. A ver, puede haber existido, y es muy probable que haya sido así, porque cuando uno mira el sistema de incentivos, el sistema de incentivos lo lleva a concluir ello, puede haber existido de parte del oficialismo una suerte de fiscalización amiga, sobre todo para un candidato que no tiene estructura, no tiene partido y no tenía capacidad de fiscalizar las más de 100.000 mesas de votación que había a lo largo y ancho del país. Esa fiscalización amiga puede haber favorecido un mejor resultado de Milei. Ahora, es muy difícil producir, manipular un resultado de estas características por un sentido estratégico. Evidentemente hay un comportamiento del votante que explica también el buen desempeño de Milei. Y quiero terminar con esta reflexión de discriminar lo que sucedió en el interior del país y lo que sucedió en el AMBA, porque ahí hay un fenómeno que para mí es muy interesante de analizar porque no tiene explicaciones. Los candidatos provinciales de Juntos por el Cambio, en las elecciones que desdoblaron sus elecciones provinciales, tomo estas porque las que están simultáneas con la nacional, bueno, se ven contaminadas del proceso nacional. Pero en aquellas provincias que desdoblaron sus elecciones provinciales, los candidatos de Juntos por el Cambio a nivel provincial sacaron 1.600.000 votos más que los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. Ustedes me dirán, ¿qué significa 1.600.000? Bueno, la diferencia entre Juntos por el Cambio y Milei fue de apenas 450.000 votos. Claro. O sea, con un tercio que recupere Juntos por el Cambio de esos votos que sus propios candidatos provinciales sacaron en las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, estarían empatando la pelea con Milei. O sea, algo está pasando que los votantes del interior eligen la oferta de Juntos por el Cambio a nivel provincial, pero no eligen a nivel nacional. Quizás tenga que ver con esto que mencionaba Gustavo, la pelea entre la red y Bullrich en interna puede haber sido una pelea muy poco conveniente para seducir a los votantes, pero yo me animo a otra hipótesis. Yo creo que en un contexto donde la situación del país es la que tenemos y que produjo el enojo y la insatisfacción en el electorado que produjo, quizás sobre todo en el interior del país ha habido una actitud de castigo hacia ese establishment político nacional que se ha vuelto en los últimos años esencialmente un establishment político del AMBA, muy obsesionado por el AMBA, sobre todo por el Gran Buenos Aires, que ha sido un área geográfica muy beneficiada por protecciones estatales, por subsidios estatales, y que quizás a la vista del electorado del interior se ha visto discriminado, si se quiere, por esa dirigencia política nacional que se obsesiona con el AMBA. Fíjense que las dos figuras que han protagonizado la escena política nacional de los últimos 20 años son dos figuras que están política y territorialmente ancladas en el AMBA. Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, Cristina Kirchner en el Gran Buenos Aires. Y digo esto raramente porque Milei no ha sido un candidato que enarboló un discurso federal. Es más, ni fue a algunas provincias a hacer campaña. Ahora, yo me animo en el terreno de la hipótesis a sostener que quizás en esto de que Milei represente una suerte de castigo para la dirigencia política, desde el interior lo han elegido como una forma de castigar ese establishment político que es esencialmente un establishment político del AMBA. En 2016, cuando Trump llega al poder en Estados Unidos, Trump hablaba en contra del establishment político de Washington.
la insatisfacción, el mal humor social, esta suerte de enojo que hay en la gente con la dirigencia política puede haberse canalizado hacia una dirigencia política que se ha vuelto esencialmente ambacéntrica, y quizás eso explique por qué en el electorado del interior a Milei le fue bien y por qué el electorado del interior elige la oferta provincial de Juntos por el Cambio pero no la nacional. Uh-huh. Bueno, cosas que nos han dejado es interesante en este terreno difícil, es muy interesante usted, todavía entender lo que pasó. Sí, sí, es muy interesante escucharla. Sumale a eso, pensaba yo, que en los últimos 10-11 años la pobreza creció 12 puntos y los presidentes fueron Cristina, Mauricio y Alberto, ¿no? Sumale esa cuestión también, me parece que no la podemos dejar de lado. La última de mi parte tiene que ver con esto que de alguna manera está representado por las estrategias políticas, y justamente a Juntos por el Cambio me quería referir. A partir de lo que estamos viendo y lo que decís, no me quiero atrever a decir es un error, quién soy yo para decir es un error, pero me parece a mí que por lo menos es algo a revisar esta estrategia de Bullrich de atacar constantemente al kirchnerismo. Digo, no está siendo amenazada más por Milei que por el kirchnerismo en este sentido. No es un error de campaña, si se quiere, aventurándome a decir algo así, el hecho de que Patricia siga atacando al kirchnerismo. Sí, absolutamente de acuerdo. La peor noticia que tuvo Patricia Bullrich en la elección del 13 de agosto fue haber perdido frente a Milei. Hubiera sido un escenario absolutamente distinto si el que salía primero era Massa, segundo Juntos por el Cambio y tercero Milei. ¿Y por qué es un riesgo que haya ganado Milei? Bueno, porque Milei le compite a Juntos por el Cambio por representar la oferta y la demanda de cambio, por ser una oferta que represente esa demanda de cambio. Ahora, si uno analiza la escena y dice, bueno, ¿dónde están los votos disponibles de Bullrich para ganar esta elección? ¿Los tiene Massa o los tiene Milei? Bueno, los tiene Milei, ¿no? Claramente, digamos, he argumentado de cómo la Libertad Avanza emerge sobre un retroceso de Juntos por el Cambio. Entonces, si el voto disponible de Bullrich que pudiera seducir es el votante de Milei, incluso votantes de Juntos por el Cambio que votaron Juntos por el Cambio en 2021, bueno, decir que se va a terminar con el kirchnerismo, digamos, pudiera ser una estrategia absolutamente inconveniente. Primero porque Milei también ofrece eso. De hecho, ayer Marra hizo gala de que se presentan como una oferta para, digamos, terminar con el kirchnerismo, sobre todo terminar con las ideas del kirchnerismo. Uh-huh. Entonces, si el que ganó ofrece lo mismo que vos estás ofreciendo, bueno, no estás, digamos, defendiéndote del riesgo que representa ese rival que te ha surgido en la PASO. Y el hecho de que Bullrich no haya tenido ninguna estrategia de confrontación con Milei, salvo estos últimos días, creo que desde el domingo en la elección de Mendoza para acá le hemos escuchado con algunos argumentos de confrontación con Milei, pero daba la sensación de ser una candidata que no estaba yendo a buscar el voto que la pudiera ayudar a ganar esta elección, ¿no? Me parece que, sobre todo porque incluso si uno la analiza objetivamente, probablemente vamos a coincidir que este es el momento de mayor debilidad política del kirchnerismo en toda su historia. Entonces, ¿tiene sentido proponer que se va a producir algo que ya está producido en los hechos? ¿No tiene sentido tratar de confrontar con Milei en ser Bullrich la que represente mejor esa demanda de cambio, ofreciendo el activo diferencial que tiene Bullrich, que es que hay una fuerza política detrás, que tiene poder territorial, que tiene capacidad de producir los cambios? Creo que es esa la estrategia de confrontación que tiene que asumir Bullrich para tratar de seducir a los votantes. Ofrecerse como mejor alternativa de cambio a Milei y no como una más para producir el mismo efecto que está intentando producir Milei, que los votantes lo identifican, que encima ganó. Entonces, da la sensación ahí que hay una estrategia que pudiera haber sido muy conveniente para la PASO, porque en esa confrontación con Larreta, ofrecerse como una opción más nítidamente anticristianista podía haber sido más seductor para los votantes de Juntos por el Cambio, pero parece una estrategia absolutamente inconveniente después del 13 de agosto. Lucas, como siempre, un placer enorme charlar contigo y que nos ayudes a pensar un poquito cómo estamos y dónde estamos parados. Abrazo grande. El placer es mío, Gustavo. Un abrazo. Lucas Romero, director asociado de Sinopsis Consultores y uno de los analistas del debate de ayer interesantísimo de los candidatos aquí en CABAC.